Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión nos toca reseñar y mostrarles la instalación de este mando Shimano o Shifter, como le conozcan. Bueno, como pueden ver, aquí está la palanca de cambios derecha. Como les comentaba, es de 8 velocidades y pertenece a la gama Shimano. Tenemos este pequeño tornillito para ir ajustando también la tensión desde aquí. Aquí podemos ver el cable, es un cable bastante largo, inoxidable, tiene este recubrimiento, es una tonalidad algo azul. Y pues ahí pueden ver, lo tomo de esta manera. Ahí están el indicador de qué velocidades estamos. Su abrazadera se siente bastante ligera, se aprieta con una con llaves L. De este lado, pues podemos, a ver, déjenla acomodo. Podemos ver que su manufactura fue hecha en Indonesia. El modelo es SLM315. Pues la verdad es que se siente bastante bien. Yo creo, lo más seguro, que sí es original, porque por ahí hay algunos componentes Shimano clones. En definitiva, no les recomiendo comprar componentes Shimano clones. Pero bueno, ya depende de ustedes. Ahí estamos avanzando de velocidades. La verdad es que las palancas se sienten bastante bien. Ahí vamos a ir aumentando. Y la verdad es que nada duras. Y pues bueno, vamos a instalárselas. En este caso, en la cajita, solamente viene aquí armado. Aquí adentro pues no viene nada. En esta parte de adentro tampoco. Ni tampoco en esta otra caja. Así que solo vamos a tener el cable. No vamos a tener los forros para, pues sí, para, en este caso nos va a tocar reciclar forros. Ahí ya se desenroscó, pero bueno, vamos a instalársela en la bicicleta. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos el mando de cambio o shifter antiguo que tenía mi bicicleta. Este no lo traía de fábrica mi bicicleta, yo se lo cambié. Este es el mando actual, bueno, que le vamos a cambiar. Pues la verdad es que sí hay diferencia. En este caso es de una sola palanca y este es de accionamiento de botón. Que la verdad es que es bastante cómodo. Al principio batallé para acostumbrarme, pero bueno, este es un poquito más duro. En ese aspecto sí tenemos la desventaja, y que las palancas van por encima y no por abajo, a diferencia de este. Y miren, ahí pueden ver su funcionamiento. La verdad es que funciona bastante bien. Y también les quería comentar, voy a estar vendiendo piezas de la transmisión pasada de mi bicicleta, por si a alguien le interesa. Voy a hacer una publicación especial en Mercado Libre. Ahí les estaré dejando la publicación para que vayan. Serían los dos mandos. Aquí están. Los dos funcionan perfectamente bien. A ver. Ahí está. Así es de la forma en que suena. Este también es un poquito duro. Tiene su cable. En este caso no incluyen sus forros. Bueno, aquí está el Shimano Mega Ranch, que este es para Sprock o rueda libre. Como pueden ver, pues es roscado. Es de 7 velocidades con relación 14-34, me parece. También el desviador o la pata de cambio Shimano Turni TZ. Es hasta 34 dientes y hasta 7 velocidades. También el desviador, que es hasta de 3x8 y 3x7. Es delantero. En este caso les enviaría los adaptadores correspondientes para que, si su medida del tubo, del cuadro, es más ancha o más angosta, se les pueda ser útil. Están en perfecto estado. Entonces sería, la publicación sería de estos tres artículos más los mandos. Ojo, los mandos pues no incluirían los forros. Sería una publicación especial en Mercado Libre. Lo del precio todavía no lo defino, por eso no se los comento. Bueno, en mi caso, lo que voy a tener que hacer es desajustar los puños, desajustar el freno, que esto pues regularmente son con llaves L o incluso tornillos de estrella. En mi caso pues ya tuve que retirar el mando anterior, pero eso es bastante sencillo. Igual vamos a quitarle todos los forros, si es así como queremos. Y pues vamos a pasar a hacer la instalación. Bueno, aquí ya hemos retirado la palanca de freno
Y los puños vamos a pasar a instalarlo. Ahí lo vamos a colocar. Como pueden ver, ahí está de esta manera. Bueno, más o menos ahí esta es la referencia. Va a quedar colocada de esa manera. Primero la palanca de cambios y luego la palanca de frenos. Así quedaría de este lado. Me dio un poco. Entonces vamos a pasar a apretar primero la palanca y la palanca de velocidades. Bueno, aquí ya hemos apretado los puños, la palanca de freno y la palanca de cambios. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la palanca en la primera velocidad para reducir al máximo la tensión de este cable. Vamos a ir pasando el cable. Aquí ya colocamos uno de los forros. En el caso de los forros no es necesario que los cambien. Si ya tienen su bicicleta forros y están en buenas condiciones, nada más revisen que el cable no se trabe por ellos. Si no, podemos poner un poquito de aceite sobre el cable, un poquito, no mucho, y para que el cable se desplace más y no tengamos problemas a la hora de ajustar los cambios. Entonces vamos a pasar el cable por esta parte hasta llegar a la pata de cambio. Enseguida se los muestro. Bueno, ahí ya, por ejemplo, le hemos quitado la tensión. Vamos a pasarla a la velocidad más grande. Me equivoqué, había mencionado la primera velocidad. No, vamos a pasarla a la velocidad mayor, que es la 8, para así quitarle tensión al cable y poder ajustar correctamente los cambios. Bueno, ya después de haber pasado el cable por este primer forro, vamos a pasarlo por esta línea, por el siguiente forro que ya hemos colocado, igual por esta línea y el siguiente forro hasta llegar al desviador trasero. En este caso vamos a estirar el cable con las manos, les sugiero no lo hagan con ninguna pinzas, y vamos a tratar de estirar el cable y a la vez agarrar la pata de cambio para apretar, porque en este caso cuando apretemos con la llave L se va a mover un poquito la pata de cambio, y ahí vamos a dejarla no tan apretada para no desenroscar el cable y hacerlo feo. Bueno, amigos, ya hemos podido ajustar correctamente los cambios. Creo que en la mayoría de los casos vamos a tener que ajustar en la parte de atrás de los tornillos. Aquí en estos tornillos de atrás, recuerden, el tornillo de arriba es el de alta velocidad, el tornillo de abajo es el de baja velocidad. Y vamos a tener que ajustar un poco. Hay que tratar de irnos de medias vueltas, no hay que darles tantas vueltas para no perder tanto el ajuste. Como pueden ver, aquí el cable ya está colocado y pueden tener la seguridad o la certeza de que el cable les va a ser útil en el aspecto de que no van a batallar porque se queden cortos. Aquí yo todavía no la ajusto al 100%, ya dan todos los cambios, pero no lo pienso cortar hasta ya tener la certeza de haberlo ajustado bien. Nada más lo enrollé tantito. Aquí le voy a poner tantita cinta para que no se vaya a desenroscar y traerlo arrastrando en la bicicleta, ¿verdad? Aquí les muestro también. Ahí se ve el cable perfectamente. Como les comentaba, los forros son iguales. No van a necesitar que cambiarlos. En caso que ustedes ya tengan, así se ve de esta manera la bicicleta con ya colocada la palanca de cambio. Y como pueden recordar, todavía no subo el video, pero pronto, de cómo convertir mi plato a monoplato sin gastar tanto dinero ni hacer tantas modificaciones. Y como pueden ver, ya desaparecí el desviador delantero. Y pues nada más, si el video les ha gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse y comentar